¡Josu! Tenemos el banner de Navidad. Yo sé que hay muchísima gente que se piensa que yo este juego lo he dropeado, al igual que he dropeado una auténtica barbaridad de juegos durante el tiempo que llevo siendo youtuber, que llevo siendo creador de contenido de jueguitos gacha. Y es totalmente normal, esto os lo he dicho en todas las ocasiones. O sea, no puedes estar, no puedes mantener 14 millones de juegos gacha. Sin embargo, hay algunos en los que me sigo logueando, los que más me han gustado, los que he querido mantener, los que simplemente conservo por coleccionismo. Aunque Konosuba es una excepción bastante curiosa, por el hecho de que de vez en cuando me da por jugar muchísimo. El Konosuba es súper friendly, en el sentido de que literalmente entras y en 10 minutos tienes hecho absolutamente todo lo que tienes que hacer. Y luego los eventos suelen ser bastante fáciles de farmear. Es decir, tú puedes farmearlo tranquilamente, simplemente con la calma, en las dificultades más bajas. Y si por lo que sea, pues ya tienes un equipo bastante cheto, si ya tienes equipamientos y cosas por el estilo, pues vas a ser capaz de pasarte los eventos en las dificultades más altas. Yo por norma general no soy capaz, sobre todo en la última. Solo ser capaz de pasármelo, si la última es la que no puedo, pues la penúltima suelo poder pasarme los eventos. Y en general, pues bueno, es un juego que me gusta mucho simplemente por coleccionismo. Me parece una maravilla, me encantan los artes que tiene este juego. Tiene una cantidad de fanservice abismal, lo cual no es el objetivo principal del juego, pero oye, se agradece. A mí lo que sean dibujitos bonitos, a mí siempre me molan un montón. Y en particular de Konosuba, que tiene algunos de los personajes que a mí más me gustan de todos los animes que me he visto, que esto es algo que bueno, que no mucha gente sabe, pues es algo que me alegra muchísimo. Y tenemos actualización de Navidad. Con esta actualización tenemos bastantes regalitos, un eventito nuevo, entiendo. De hecho, voy a revisarlo antes de empezar a sumonear. Y obviamente, un nuevo banner con una Darkness de Navidad, una Wiz de Navidad y una... No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, personajes de Navidad. La Darkness y la Wiz son personajes 4 estrellas, es decir, de la rareza más alta. Mientras que el otro personaje, que no me acuerdo el nombre, que es la chica esta rubia que no me acuerdo ahora mismo, pues básicamente es un personaje 3 estrellas. Así que, en general, bastante nice. La idea es sumonear como auténticos borrachos y sacar a... Voy a quitar la historia porque me da bastante igual. Ya hemos visto la animación y todo lo demás, así que perfecto. Y en general, pues bueno, quiero sumonear. Ah, pues vale. Podemos conseguir a Mía. Esta era Mía, ¿verdad? ¿Me estoy equivocando? Creo que no. Pero bueno, la mayoría de estos eventos suelen ser... sí, correcto, Mía. La mayoría de estos eventos suelen ser bastante parecidos en el hecho de que tienes aquí las misiones, con las misiones consigues unos tickets, con los tickets puedes enfrentarte al boss, y con el boss pues consigues unas monedas que luego puedes canjear en una tienda donde hay cositas bastante interesantes, ¿no? Pues dupes del personaje, también algunos ítems para subir a tus personajes, etcétera. Pero bueno, no es a eso a lo que hemos venido. Hemos venido a sumonear por Darkness de Navidad. ¡Qué tremendo pedazo de artes que tiene este juego! Siempre lo diré, me parecen increíbles. Es una maravilla. ¿Cómo puedo hacerlo grande? ¿Cómo puedo hacerlo grande? Detalles no, yo quiero hacerlo grande, quítate. ¿Cómo puedo hacer grande al personaje? Quiero hacer grande al personaje. ¡Quiero verlo! ¿Me dejas verlo, por favor? No me deja verlo. Bueno, lo estáis viendo por aquí. En general, Whis y Darkness. Y también teníamos por aquí a la chica esta que no me acuerdo cómo se llama. No me va a salir. Dímelo. Iris. Perfecto, ya está. Pues nada, vamos a sumonear. Vamos a ver si tenemos suerte. Para la gente que se pregunte cómo es mi cuenta, porque imagino que habrá alguna persona que se pregunte cómo es mi cuenta, pues os la dejo por aquí. Os voy a poner por aquí lo que serían mis personajes. En los últimos meses he conseguido bastantes porque han estado dando multis gratis. Hubo una semana, no, hubo como 10 días que había un multi gratis diario gratuito, donde me conseguí aquí a Rin de Navidad, que sinceramente me parece otra de las cartas más bonitas del juego. Y luego me saqué todos los personajes de la colaboración con Re:Zero, así que bastante contento. Sobre todo uno de ellos, que era el que le tenía más ganas, que ya sabéis que yo soy turbo fan de Megumin. O sea, soy turbo fan de Megumin. Y sacar esta Megumin con Rem, la verdad es que me hizo bastante ilusión, ¿no? Yo no soy fan de Re:Zero, pero igualmente sacar a los personajes de la collab me hizo muchísima ilusión. De hecho, también saqué a la Aqua de Re:Zero, supuestamente, a la Aqua de la vestida con el traje de Emilia. Y obviamente todo esto a mí me flipa, ¿no? Me gusta mucho. Así que, ahora sí que sí, me callo un mes. Si es que lo que queréis ver son sus moneditos. Así que vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Tengo 19.500 gemas, lo que equivale
a unos pocos multis. No son muchos, la verdad, son 6 multis y un poquito más. Y bueno, es lo que hay. Piti, de 25 multis. Cuando llegues a 25 multis, puedes elegir uno de los personajes de la collab, entiendo, ¿no? O de la collab, perdón. Es que ya es la costumbre del banner. Pero bueno, la idea es sacarlos antes. Así que vamos allá, vamos a ver si tenemos algo de suerte. Y si no, pues bueno, ya os digo que este juego lo uso sobre todo para coleccionar, para entrar y reírme un rato, porque es un juego que me parece súper chulo. Y ya está. Y si no saco a los personajes nuevos, pues bueno, pues seguiré jugando, seguiré sumoneando y poco a poco. Al final no hago contenido del juego, no tengo necesidad de tener un personaje sí o sí. El juego lo tengo para coleccionar y ya está. Skip, tenemos a la... ¡Ole! ¡Ole! La olía. Bueno, no voy a hacer esto que es bastante returbio. Tenemos a Iris con el disfraz de Santa, guay. Y ahora tengo entendido que con estos multis te dan un regalito extra, ahí está. Que el regalito no es que sea la gran cosa, pero bueno. Dentro de algunas cosas, pues puedes conseguir cositas, ¿veis? Me he llevado lo peor, lo que tienes más rato de llevarte. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver si sacamos algo por aquí. Bueno, posibilidades. No hay brillito, así que no lo tenemos confirmado. No hay fake out en este juego, así que ya os puedo adelantar que aquí no hay personaje de 4 estrellas. Carne de energía. Por favor, quiero uno. ¡Ahora sí! Dame varios. Dame 3, 4 estrellas. 6. Bueno, con uno está bien. Meriza. Esta vez no voy a skipear, obviamente hay que llegar al final bien. Darkness. También hay una Darkness que me gustaría mucho sacar, que no la tengo. Me gusta mucho Darkness, me parece un personaje súper meme. Me hace mucha gracia, no lo puedo evitar. Yachiba Yoyo. He visto mi japonés, increíble. Dámelo ya. Si tengo que elegir una de las dos, obviamente prefiero a Darkness. ¿A quién le importa Mitsurugi? ¿A quién cojones le importa Mitsurugi? Absolutamente a nadie le importa Mitsurugi. Pero bueno, personaje nuevo. No me voy a quejar, está bien. No es lo que más ilusión me hace. No, pero ¿qué hace? Sí, el personaje está rotísimo. Oye, pero mira, personaje del elemento roca. No tengo ninguno, 4 estrellas del elemento roca. Así que bien, supongo que no hay mal que por bien no venga. ¡Dame otro! No pinta bien. Oye, muchos 3 estrellas, esquipeamos. Me da bastante igual. Nos ha vuelto a salir Iris. No es lo que vamos buscando, obviamente, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 2, No va a salir. ¡Vamos! ¡Chomosuke! Quien no haya visto Konosuba, de verdad que se lo recomiendo encarecidamente. Es una serie increíble. Increíble. Vale, otra vez Iris. Ya está bien, Quiero a Darkness. Que vengo de una shafteada bastante gorda en el Shaman King. Por favor, trátame bien. Mucho cuidado, que no se os cuele por la chimenea. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado, Muchísimo cuidado. Por las chimeneas no. Por la mía sí, pero por las chimeneas no. ¡Dios, sí! Me está tratando bien este juego, me gusta. Es que debería ser ilegal esto. Debería ser ilegal este juego. Hace frío para que vayas vestida así, Darkness. Hace frío. No, pero es que a Darkness le gusta sufrir, tal, no sé qué. Venga, va, me despido ya con Whis y ya está. Bueno, me ha ocurrido. Algo me dice que no va a ocurrir en este multi. Nada, pues no, seguiré tirando. Al final me gustaría... ¡Ojo! ¡Oh! Poti habilidad de las tochas, guay. Al final... Ya os digo, lo que me gusta es tirar los banners que me llaman la atención. Al final, pues bueno, un banner seasonal siempre es llamativo. Y aquí tenemos a Darkness. Hemos sacado a Darkness y a Mitsurugi, así que nice, dos personajes nuevos. Pero obviamente, pues bueno, la que más ilusión me hace sería aquí nuestra querida Darkness. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No voy a subir contenido de Konosuba, pero de vez en cuando algún videito de estos de Summons, ¿por qué no? Nada más, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario, ya sea de los juegos que suelo subir habitualmente, Shaman King, My Hero Academia o futuros juegos, Naruto, One Piece, bla, bla, bla.
Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta!